hoy culmina un ciclo lectivo para los egresados 2018. Tuvimos el privilegio de esta promoción que sean alumnos integrados, sordos o hipoacúsicos, que vienen integrados de la escuela especial con su MAI. Bueno, para nosotros fue una experiencia nueva, inolvidable, y ojalá que se pueda repetir en algún otro año, como para que podamos seguir avanzando y conociendo alumnos con diferentes discapacidades. Bueno, con este acto cerramos ya lo que es el ciclo lectivo 2018. ¿En cuántos alumnos aproximadamente están terminando su ciclo lectivo hoy? Aproximadamente 70. Obviamente son 70 los egresados, pero no todos terminan de aprobar sus materias por ahí. Les quedan pendientes que tienen que terminar de rendir ahora en diciembre.
estamos con González Jorge, bueno, vicepresidente del Instituto de Deporte. Bueno, hoy se está realizando aquí una prueba, si se quiere, de chicos con gente de River, ¿no? Así es, estamos aquí en Juan José Castelli, en esta iniciativa de Chaco Solidario, de la Fundación Chaco Solidario, de la señora Emilce Nanospenov, que nos está acompañando ahora, y por cierto también del gobierno de la provincia del Chaco, de que esto pueda hacerse en forma gratuita en el interior de la provincia. La semana pasada estuvo gente de Racing en General San Martín, con muy buen trabajo y buena cosecha, porque 8 chicos van a tener su chance este próximo fin de semana de estar probándose en el Club de Avellaneda. Ayer estuvo en Villa Ángela la gente de River y bueno, hoy aquí en Juan José Castelli con muchísima esperanza, con muchas ganas, porque tenemos que destacar que cuando surge este proyecto de Chaco de ir a Buenos Aires y hablar con River, River como premisa tenía venir a Juan José Castelli. O sea, le interesaba sobremanera tener la posibilidad de probar jugadores aquí, teniendo en cuenta la gran zona de influencia que tiene, toda la zona de, sin lugar a dudas, el impenetrable también con Boca, y entonces la idea era esto, y creo que las expectativas que se tenían realmente se cumplieron. Es mucha la gente que está hoy tomándose esta prueba futbolística, prueba deportiva, y que después, bueno, a través de Luis Pereira, que es el captador principal, el jefe de captadores, y el resto de los profesores, ojalá que tengamos la chance esta tarde, cuando se cierre la jornada, de poder decir de que, bueno, de que la gente de Juan José Castelli tendrá la posibilidad de acompañar a varios allí a River, al Monumental, y de esta manera tener su prueba allí para el año que viene formar parte de los equipos de River. ¿Qué categoría están participando hoy aquí? En este momento están probando desde la categoría 2005 a la 2010, 2005 inclusive, 2006, 7, 8, 9 y la categoría 2010. Por allí si hay alguno en categoría 2011 que está desarrollado como para poder medirse con la categoría 2010, también se lo prueba. Y bueno, las expectativas están ahora por la mañana y por la tarde a partir de las 17 para todos aquellos chicos que por la mañana están en las escuelas y que no han podido venir, y todavía hay chicos en la zona rural que no han llegado. Entonces esta tarde a partir de las 17 y hasta las 20 estaremos haciendo la prueba, la otra parte de la prueba, y bueno, y también seguramente muchos de los que están ahora, si ya se le vio algún tipo de condiciones, serán convocados nuevamente por la tarde como para poder tener una segunda evaluación y a partir de allí tener la referencia justa para lo que va a ser la prueba final. Bueno, la verdad que es importante la visita de la gente de River, coordinado desde el Instituto del Deporte de la Provincia del Chaco, la Fundación Chaco Solidaria, y bueno, se lo coordinó también con la Subsecretaría de Deportes de Juan José Castelli, este evento que ellos vienen a llamarlo Casa Talento, así que se invitó a diferentes instituciones deportivas del medio, con la práctica de chicos de 8, 9, hasta 12 años. Bueno, creo que es una actividad muy importante porque, bueno, tienen la posibilidad los chicos de mostrar sus talentos, y ellos desde el club, bueno, esperemos que puedan seleccionar alguno. Lo he hablado con ellos, bueno, están viendo, están recorriendo la provincia del Chaco, y bueno, hoy le tocó a Juan José Castelli, así que van a estar durante el día acá con esta actividad tan importante, y bueno, que realmente da lugar a que muchos niños de la ciudad que visitan en diferentes clubes deportivos hoy puedan venir a mostrarse y bueno, y ser observados y seleccionados quizás algunos por River, ¿no? Un club tan importante a nivel nacional y bueno, que tiene en deporte, bueno, toda una trayectoria, y la verdad que es bueno para el deporte de Juan José Castelli que esto ocurra. Ahora estamos con Luis Pereira, bueno, quien está observando todo aquí de los chicos. Bueno, ¿qué es lo que puntualmente se está realizando aquí en Juan José Castelli? Primero, buen día, agradecerle la presencia del medio gráfico y televisivo de ustedes. Nosotros habíamos programado esta visita, como la hicimos en Villa Ángela. Todo esto manejado por el gobierno de la provincia del Chaco, por la Fundación Chaco Solidario. Agradecerle encarecidamente a la señora Emilce Nanospenov, que fue la que pudo facilitar que River Plate estuviera acá. La idea es, River recorre 2 veces al año todo el país y le damos mucho interés a la provincia del Chaco, ya que tenemos 3 o 4 chaqueños jugando en Buenos Aires. Y la idea es venir a ver cómo son, cómo juegan, cómo trabajan los profes, cómo son sus canchas. Venir acá en origen a ver
como es y siempre podemos tener la posibilidad de sacar a algún chico para llevar a probar a Buenos Aires. Bien, ¿qué es lo que buscan en los chicos? Primero la técnica individual, River se basa mucho en la técnica individual y si un jugador tiene técnica después es más fácil para poder trabajarlo con el plantel en Buenos Aires. Bien, ¿van a seguir en otras ciudades, hoy aquí en Castelli? No, hoy a la tarde terminamos acá en Castelli y si Dios quiere a la nochecita vamos para Pozo del Tigre en Formosa, que tenemos otra visita. Y la idea es, estuvimos hablando con la señora Emilce y con la gente de gobierno, a ver si el año que viene dividir la provincia del Chaco en cuatro, hacer zona A, zona B, zona C y zona D, y instalarnos 3 días en cada zona para ver por lo menos aglutinar a chicos de 8 o 9 ciudades para hacer este trabajo viernes, sábado y domingo. ¿Cuántos chicos van a ser seleccionados hoy? El que aparezca que tenga condiciones que nosotros creamos. Puede pasar que no aparezca ninguno, como puede ser que aparezca alguno. Nosotros sabemos también el nivel de los jugadores que hay en Buenos Aires y de poder invitar a un chico tiene que estar a nivel, porque sabemos que detrás de chico hay una ilusión, hay una familia que se entusiasma y lo importante es ser medido con las palabras y si hay un chico que está bien, tener que tenga la posibilidad que se venga a probar. Y si no lo hay, seguir trabajando y en contacto con los profes para el año que viene. Luis Pereira, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión que le dan, muchas gracias por el interés que le dan para que los chicos puedan estar acá. Muy amable. La verdad que estamos trabajando, como te decía siempre yo, desde el primer día, y la verdad que estamos muy contentos. El 15 de diciembre se festeja el Día del Pueblo, ¿no es cierto? Vamos a contar con la presencia del primer mandatario, el ingeniero Domingo Pepo, y la verdad que muy contento porque en la reunión que tuvimos la semana pasada, la verdad que concretamos y ya está trabajando gente de SECHEV, de Dirección de Energía, firmamos un convenio por 20 cuadras de ripio para la comunidad, de los cuales ya la empresa está trabajando, está haciendo el acopio de material y el acopio de una especie de ripio que lleva un químico que queda una especie de asfalto, así que la verdad que estamos muy contentos por eso. Queremos para el día 15 que va a estar el gobernador inaugurar las primeras 10 cuadras. Nosotros le decíamos al gobernador inaugurar 5 y el empresario, el que hace la obra, se comprometió a hacer 10 cuadras. También ese mismo día, a las 19:30, vamos a inaugurar la rotonda de acceso de la ruta 95 y la ruta 3, que hace muchos años que está la obra ahí, nunca se pudo poner en funcionamiento. Eso también se va a inaugurar ese día. El gobernador también va a hacer el anuncio para la construcción del año que viene de un cajero automático para la comunidad de Fortín Lavalle. Se va a hacer donde funciona hoy la delegación, lo que era el centro de gestión, y donde está el destacamento policial que se hizo ahí. Ahí va a funcionar un cajero a partir del año que viene. Eso lo va a anunciar el gobernador y también nosotros queríamos que anuncie la construcción de otro cajero acá en Bermejito. Tenemos dos, pero no alcanzan los días que hay días de pago, ¿no es cierto? La verdad que la cantidad de gente que está haciendo cola es muy grande y le decíamos y le proponíamos nosotros cederle un espacio dentro del municipio para poder hacer acá también, para que se descomprima un poco la cantidad de gente que se amontona, ¿no es cierto?, en el banco, y también haya otro lugar donde la gente pueda acceder a los servicios que presta, ¿no es cierto?, un cajero automático. Y la verdad que muy contento también con la gente de SECHEV. Acá tengo todo anotado lo que vamos a hacer. La gente del barrio Levante nos pedía que se cambie el transformador porque desde la campaña ya nos decía la gente que ahí para poder prender un ventilador había que desenchufar un freezer o otro equipo eléctrico que esté enchufado, así que la verdad que muy contento porque ya está trabajando la gente de SECHEV para cambiar el transformador que tenemos para poner uno con más potencia. Lo mismo se va a hacer en el barrio de Cotur, en una iglesia de Fortín Lavalle se va a llevar 500 metros de línea trifásica. Pedimos la iluminación para 3 barrios de acá, Barrio Norte, el Barrio 18 Viviendas Sueños Compartido y también de Fortín Lavalle, trabajar en lo que es un poco la iluminación, ¿no es cierto? Y la verdad que el compromiso del gobernador, a partir de hoy ya llegaron todas las cuadrillas de tanto de la parte de iluminación como la parte de redes y ya están trabajando en la localidad. Así que estamos muy contentos por todas las cosas que se logró en esto. Esta es nuestra tercera semana al frente del municipio y la verdad que estamos muy contentos con todas las cosas que fuimos logrando, ¿no es cierto? Ahora, intendente, ¿cómo está con el personal municipal?
¿Cómo está trabajando? ¿Cómo se está manejando con los secretarios? ¿Están respondiendo? Usted mencionaba en Asunción respecto de las maquinarias para poder prestar los servicios. ¿Cómo avanzó con eso? La verdad es que estamos trabajando todo con muchas ganas, con recién haciendo un acomodamiento. Hoy justamente pusimos en funciones lo que es el delegado y el subdelegado aborigen de la comunidad de Fortín Lavalle. A partir de hoy ya está funcionando donde iba a ser el centro de gestión, ahí funciona la delegación municipal, porque también tenemos que brindarle mejores comodidades al ciudadano de Fortín Lavalle. Fortín Lavalle es una comunidad que cuenta con casi 800 habitantes, y a partir de la puesta en marcha de lo que es la delegación municipal, el vecino también vamos a incorporar en lo que en el transcurso de la semana, que la gente también pueda ir a hacer su libro de abasto, pueda renovar su carnet de conductor ahí, y no solo que se centre todo acá en Villa Río Bermejito, porque hoy los costos del combustible es un poco elevado. Entonces también brindarles a la gente ahí, a través de esa delegación, que pueda servir no solamente para que haya un delegado que ordene el trabajo de limpieza, sino que también se brinda algún servicio como lo que te mencionaba recién. ¿Cómo será? Bueno, primero tiene el aniversario de la localidad, pero también seguramente está planificando la apertura de verano. La gente planifica sus vacaciones en base también a lo que se pueda dar aquí en Bermejito. Sí, la verdad. Déjame comentarte que el día jueves 29, como me preguntabas con el tema personal, se abonaron todos los sueldos del personal y todos los programas PAM, así que la verdad que hicimos un esfuerzo extraordinario para poder llevarle tranquilidad a la gente. Ya venían acostumbrados a cobrar los últimos días hábiles del mes, y casualmente el viernes era feriado bancario por lo del G20. Entonces, el jueves 29, ya a partir de un gran esfuerzo que hicimos nosotros, el personal ya cobró su sueldo, fueron abonados todos los sueldos, que ingresa casi entre sueldo del personal y el programa PAN casi 3 millones de pesos que se vuelcan, ¿no es cierto?, a nuestra comunidad, y que también le sirve a la parte comercial para que haya un movimiento de plata, ¿no es cierto? Así que la verdad que muy contento por eso. Y por el lado del tema de la temporada, ya tenemos definido con el gobernador, la temporada se va a hacer el día 11, 12 y 13 de enero. Generalmente se hacía el primer fin de semana de enero, pero ¿qué pasa? Como el cronograma de pago de los sueldos de la provincia recién se efectúa a partir del 6 o 7, justo mucha gente no iba a poder venir. Entonces, la verdad que por eso tomamos la decisión de hacer la semana siguiente, y estamos trabajando en lo que es eso. No sé si anduvieron por la playa ustedes con tu medio, se está poniendo a punto la pileta para ver si este sábado ya podemos habilitar eso para que la gente disfrute. Ya están los bañeros trabajando, se pusieron todo el sistema de boyas y todo eso, ya está funcionando desde el día del tributo. Pero la verdad que trabajando en muchos frentes, también le pedimos al ministro de Obras Públicas, que estuve reunido la semana pasada con Fabián Echazarreta, el arquitecto, para pedirle 3 miradores más. Uno que va a estar ubicado donde está el complejo de Lucio Benz, al final de esa calle. Queremos hacer el bajadero oficial de lancha, porque si no, durante la temporada hay veces que la gente, el único lugar donde tenía para bajar era la playa, iba y había gente que capaz estaba tomando solo, descansando ahí, y tenía que correrse para que la gente baje sus lanchas. Entonces queremos hacer un lugar oficial donde va a ser ya el bajadero, y ahí queremos hacerle a la par de ese una especie de muelle como tenemos acá en la plazoleta, que ellos le dicen como un mirador de aves o un mirador de paisaje, y dos más dentro del camping municipal. Así que la verdad que la respuesta fue inmediata del ministro Echazarreta, y la verdad que estamos muy contentos por eso. Bien. Ahora, respecto de los de la gente, de la comunidad, del campo, seguramente bueno también le darán un tiempo como para que se acomode, pero usted tiene nada más que un año y algunos días de gestión. Es decir, tiene que ser muy intensivo lo suyo a todo esto que ha venido pasando a Villa Río Bermejito, y bueno, después de la intervención que pudieron acomodarse un poco y tener esta continuidad. No, y aparte de eso, le decía a Guillón el otro día que me visitó primero acá y después yo estuve con él en la Secretaría de Municipio y Ciudades. Durante los 80 y pico de días de la intervención jamás tuvo una lluvia, así que nosotros tuvimos en las dos primeras semanas casi 200 y pico de milímetros de lluvia, una tormenta bastante fuerte que dañó un montón de casas, de techo, de árboles, que ocasionó problemas en la luz. Todavía hay algunos parajes que están afectados y sin luz, ¿no es cierto? Pero la verdad que con todo el compromiso y con todas las ganas, ¿no es cierto? Y también trabajando. Fíjate vos que el día miércoles
que es 5, es la última sesión del Consejo, y entonces ya estuvimos trabajando recién con el asesor legal, con los dos asesores legales que tenemos, para que se presente, para la toma, que salga la ordenanza, para la toma de crédito, que yo hice un compromiso público y durante la campaña también, para poder equipar el municipio, que es una materia pendiente. Entonces, le decía yo hoy al presidente del Consejo, a David Gómez, y al asesor, a los asesores, que yo quiero que salga la ordenanza, porque si no nos llegan las fiestas, viene el receso de verano y no vamos a poder hacer los trámites. Así que tenemos garantizado que en la semana esta van a estar disponibles las ordenanzas para que nosotros vayamos y iniciemos los trámites para la toma del crédito, para poder dar respuesta a lo que vos decías. Queremos comprar 2 tractores, 2 romes grandes, 1 camión regador y 2 vehículos, porque la verdad que el municipio tenía una sola camioneta y la verdad que después del accidente, del incidente que tuvo el interventor, ¿no es cierto?, no está en buenas condiciones o en óptimas condiciones para que nos sirva, ¿no es cierto?, para los trabajos que se realizan en el municipio. ¿Cómo pretende continuar con el gobierno provincial, teniendo en cuenta las faltantes que tiene Villa Río Bermejito, y también, si se quiere, no tuvo como una buena relación de lo que ha sido el ex intendente? Sí, a partir del interventor, será todo un reacomodamiento aquí. Sí, la verdad que nosotros estábamos trabajando y ya estuvimos en varios de los ministerios. Estuve con el ministro Chazarreta, como te decía, estuve con la gente de turismo, con Mora de Dicembrino y con los chicos del Master Plan Impenetrable. Firmé un convenio en cultura también para una asistencia financiera que viene para los eventos como el Día del Pueblo. Estuve con el ministro Campo en busca de más financiamiento para nuestro municipio. Fíjate vos, Romildo, que nosotros tenemos 7.201 electores, o sea que de población estimamos nosotros, en un pequeño cálculo que hicimos, que tenemos más de 12.000 habitantes en nuestra localidad, y la verdad que mucha gente bajo la línea de la pobreza, que el único lugar donde pueden recurrir es al municipio. Entonces nosotros también tenemos que hacer los esfuerzos y buscar los recursos para rápidamente dar una contingencia a toda esa gente que tiene necesidades, ¿no es cierto? Desde la Secretaría de Desarrollo Social estamos atendiendo a todo lo que sea a la gente con pasaje, que tiene un turno en el pediátrico, donde la gente vaya por un tema tan importante como es el de salud, pero todo lo hacemos desde los recursos propios del municipio. Entonces estamos trabajando con el ministro Campo y con la Secretaría de Municipios y Ciudades en conseguir más recursos para que esto redunde, ¿no es cierto?, en beneficio de nuestros ciudadanos. Bien, intendente, muchas gracias, y bueno, nos veremos el Día del Pueblo aquí el 15 de diciembre. Exactamente, bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señor? Estamos el 8 de diciembre en Miraflores. Es el festival que organiza una radio, Los Ángeles. Un festival que vamos a reencontrar nuestros viejos amigos. Adiós. Atención, amigos de El Impenetrable Chaqueño y de la provincia del Chaco. El próximo 8 de diciembre, FM Los Ángeles, la cadena de radios de El Impenetrable, cumple 13 años y lo queremos festejar junto a vos. Y para la gran jornada de celebración, llega a Miraflores el Loretano, el cantautor de todos los tiempos, Mario Bofill. Yo soy nacido en Loreto, departamento de San Miguel. Mario Bofill llega a Miraflores para el 13º aniversario de FM Los Ángeles. La radio del monte y del río te invita a disfrutar de la música de un grande. ¿Qué tuvieras hecho? Y como siempre, señor, la vida da muchas vueltas y en cada vuelta un amor. Mario Bofill con todos sus éxitos. En Cadena Los Ángeles celebramos un nuevo aniversario junto a las familias de El Norte del Chaco. En el escenario nos acompañarán nuestros artistas locales: Omar Koffler y su conjunto, Gustavo Méndez y su conjunto, Los Peregrinos del Chamamé,
Juntando Pueblo. Con tan solo 7 años nos acompañará Juan Cruz Shader en sus inicios con el acordeón, chamamé y chacareras. Y para bailar toda la noche, el grupo El Aguante. Agendalo, sábado 8 de diciembre en Miraflores, llega Mario Bofill, artista exclusivo de FM Los Ángeles. Mario Bofill, habrá servicio de cantina y buffet. La entrada es libre y gratuita. Y te pedimos si podés colaborar con un alimento no perecedero, leche, pañales o algo que sea de utilidad para nuestras familias más humildes de El Impenetrable. FM Los Ángeles cumple 13 años en el aire del Impenetrable chaqueño y lo queremos festejar junto a vos. Sábado 8 de diciembre, junto a Mario Bofill, a nuestros artistas locales, a nuestra gente, a nuestros locutores, nuestras instituciones, nuestros comerciantes, nuestros oyentes. Será una gran fiesta. 8 de diciembre, frente a FM Los Ángeles, en la localidad de Miraflores. Los esperamos. Auspician este evento Casa Gudel, Heladería y Panadería Pelín, Guerrero Neumáticos, Multicompras, Estudio Jurídico del Dr. Gustavo del Corro, La Flor del Monte, Sublimaciones Chaco, El Triángulo Materiales para la Construcción, Video Cable Castelli, Canal 9, Siempre con Vos y Diario 21.tv. Hace un buen tiempo su linda guaina buscó trabajo. Escribió diciendo que es buena gente donde quedó. Pero tanta ausencia se hizo presa. Multicompra, grandes ofertas siempre. Multicompra, grandes ofertas siempre. Avenida San Martín, 550. Hacete una mamografía y sumate a la prevención del cáncer de mama. Si tenés más de 40 años, antecedentes de cáncer de mama en familiares o signos anormales en la mama, asistí a un control y realizate una mamografía. Es rápido y gratis. El cáncer de mama en su estadio inicial no produce síntomas, por eso el control es la primera medida de prevención. Detectarlo a tiempo aumenta las posibilidades de curarte. Sumate. Ministerio de Salud Pública. Chaco. Gobierno del Pueblo. Autoservicio El Picaflor. Ventas por mayor y menor. Visítenos, recorra nuestras góndolas. Tenemos todo lo que necesita: lácteos, carnes, bebidas, bazar, artículos de limpieza, perfumería, regalería, verdulería y frutería. Somos el autoservicio más completo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, órdenes y tarjeta alimentaria. Autoservicio El Picaflor. Avenida Héroes de Malvinas y Avenida del Trabajo, Castelli Chaco. Ingresaste a nuestro Facebook FM Los Ángeles, nuestro Instagram Cadena Los Ángeles, nuestra página web www.fmlosangeles.com.ar. Comunicate a nuestro WhatsApp 3644 409638. Nuestro departamento comercial 3644 409635. Comunicate con nosotros. Clínica Castelli SRL, estudios oftalmológicos especializados, equipos láser de última generación. El cuidado de sus ojos a cargo de un especialista, Dr. Jorge Lazaroff. Y el nuevo servicio de diagnóstico por imagen de alta complejidad, a cargo de la doctora Julia Lazaroff. Clínica Castelli SRL, Avenida San Martín, número 353, Juan José Castelli. En el acceso principal a Juan José Castelli está Guerrero Neumáticos, la solución a la hora de cambiar sus cubiertas. Planes de financiación, tarjetas de crédito y débito. Además, con la compra de los neumáticos, el alineado y balanceado es gratis. Guerrero Neumáticos, por su seguridad, le recomienda que cada 10.000 kilómetros controle sus cubiertas.
Cristales Castelli. Fábrica de puertas, ventanas, persianas, celosías, parasoles en aluminio, colocación y venta de vidrios templados. Aunque se parta la tierra. Cristales Castelli, de José Gustavo Rach, Avenida San Martín número 975. Cristales Castelli, calidad garantizada. Viaja por el mundo con Serial Travel Turismo. En Resistencia, Carlos Pellegrini 378, 0362 45 74 101. En Juan José Castelli, San Martín 353, 0364 44 72 215. www.serialtravel.com.ar. Taller de chapa y pintura El Colo. Presupuestos sin cargo. Trabajamos con aseguradoras. Reparación de todo tipo de vehículos. Garantía, responsabilidad y excelencia en el trabajo. Taller de chapa y pintura El Colo. Avenida Hipólito Yrigoyen 320. Contacto 3644-541021. Atención, señores pasajeros. Empresa La Estrella SRL ahora cuenta con el servicio desde Resistencia a Gancedo a la hora 15, regresando 1:20 de la mañana. Pasando por Charata, Las Breñas, General Pinedo, Campo Largo y Corzuela. Empresa La Estrella SRL. Ameguino 765. Resistencia. Siempre apostando a la provincia del Chaco. Cooperativa de Agua y Servicios Públicos Contralmirante Gregorio Portillo Limitada. Hemos reestructurado la manera de llegar a nuestros socios y usuarios en una ciudad pujante y en pleno crecimiento. El gran desafío fue llegar a más barrios y llegamos. Cooperativa de Agua y Servicios Públicos Contralmirante Gregorio Portillo Limitada. Al servicio de la comunidad de Juan José Castelli. Agencia 424, de Susana Gómez, Lotipago, Kini 6, Loto, Poseada, Telequino, carga virtual, pago fácil, jugás, ganás y cobrás en el acto. Agencia 424, de Susana Gómez, Avenida San Martín, 985, 3644-471134, Castelli, Chaco. SL Cerámicos. Pisos cerámicos, porcelanato, pegamentos línea Weber y Premecol, mesadas de mármol, sanitarios, muebles para baños, revestimientos en piedras naturales, membranas Megaflex y Emapi, pintura látex, revestimientos texturados. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. SL Cerámicos, Avenida Güemes 1030, contacto 3644-680980. Y en este caso lo que se presentó es la receta electrónica. La verdad que es un adelanto muy importante. Inicialmente es con todos los fondos de alta complejidad, pero la idea es que para antes de fin de año se pueda extender esto a todos los afiliados de INSEP. La idea es que el paciente, al concurrir al médico, pueda este emitir una receta que además va a tener en su sistema, en su software, todas las condiciones que permitan rápidamente, en algunos casos, generar las autorizaciones que correspondan y evitar que el paciente tenga que ir hasta el instituto o a la delegación del instituto, lograr autorizar las mismas y recién de ahí ir a la farmacia. En este caso, en forma inmediata, se autoriza o no, si no corresponde, o en algunos casos excepcionales de un nivel muy poco de algún tipo de enfermedad, patología o medicamento, sí va a requerir que tengan que asistir a las oficinas, pero eso es lo menos. Y la idea es que esta receta, que además va a tener un soporte papel que puede imprimir el propio médico y entregarle una copia al paciente, puede con claridad, no con letra de médico, porque va a ser impreso verdaderamente en lo que es el sistema, todas las indicaciones y todos los comentarios que se pueda dar sobre un determinado medicamento. La verdad que si sumamos esto a la consulta online, que ya está funcionando para todo el sistema, quedando pendiente la entrega de las tarjetas que vamos a estar haciendo, si Dios quiere, antes de fin de año, estaríamos dando un paso muy importante en todo lo que hace a la modernización del INSEP, sobre todo
en el servicio de la prestación, con gran beneficio para sus afiliados, que es en definitiva lo que pretendemos. Y de esta forma también generar reportes y controles en forma inmediata y constante, que van a permitir optimizar sobre todo los recursos de los afiliados y los recursos que el gobierno pone mes a mes para esta obra social. Yo siempre rescato lo que son los aniversarios, porque es un momento donde, además de hacer un reconto de la gestión, es un compromiso hacia adelante y es una valorización hacia la comunidad del esfuerzo de su intendente, de sus autoridades, pero también de la comunidad, y el compromiso de mostrar lo que hemos hecho en el año y lo que vamos a seguir haciendo en un contexto, como decía yo, difícil, en una zona de nuestra provincia al cual tenemos un gran desafío que tiene que ver esencialmente con la conectividad de una ruta al cual estamos en gestiones muy adelantadas, como es la ruta 13, donde se está por ya licitar el primer tramo, donde hay un compromiso de licitar un segundo tramo, donde también la demanda de la ruta 4, al cual me comprometí en trabajar para poder recuperar la misma en el tramo que va de Villaverde a Samú, y hemos inaugurado una serie de obras de inversiones que hemos llevado adelante con el municipio en cogestión, que tienen que ver con obras de infraestructura. Yo rescataba una inversión en lo que va a nuestra gestión de cerca de 8 millones de pesos en infraestructura, en energía. Se ha mejorado sustancialmente todo lo que es el sistema de distribución eléctrica, la iluminación, con Lotería Chaqueña, los espacios deportivos, recreativos. La verdad que muy importante en este sentido, porque mejora sustancialmente la calidad de vida de la gente, y algo que es importante, que es un centro donde los pequeños productores van a poder exponer y vender sus productos, además de llevar adelante procesos de transformación como son los chacinados y otros subproductos que lo hacen a partir de un programa que tiene que ver con el financiamiento de la ley bovina, del IDRAF, que es el instituto justamente que nuclea a los consorcios rurales, apoyo del municipio y un compromiso de seguir trabajando. Y en ese contexto, en esta semana van a andar en la zona y en Samú en especial, comprando una cantidad importante de bovinos y también de la cooperativa Trento, que tiene que ver con adquisición de este tipo de producción para faenar y para poder distribuir en el mercado local, que de la ciudad de Resistencia, al cual se llega también. Y eso es importante destacar lo que significa ese espacio que se creó, porque fortalece la producción primaria. Y bueno, felicitar a la intendenta porque el crecimiento que ha tenido, el desarrollo, la posibilidad de inaugurar avenidas, iluminaciones, paseos, lugares que hacen a mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Lo que hay que destacar es en definitiva el empuje del pueblo, de la comunidad, y yo decía, el trabajo conjunto en un momento difícil. Hoy la incertidumbre está dentro de la casa, de las personas, de la familia, y es ahí que tienen que saber que nosotros estamos comprometidos también desde la provincia con mucho esfuerzo, porque hemos planteado ya una agenda para este mes de diciembre de cumplir los compromisos centrales como provincia, que son los sueldos, el aguinaldo, los programas sociales, del sueldo del mes de diciembre que se va a pagar en enero, y eso es un esfuerzo en este contexto, y que bueno, creemos y entendemos que también se valora, porque eso es recurso para el sector privado que en definitiva mueve la economía local. Bienvenidos a El Impenetrable TV. Es el norte de la provincia del Chaco que lo vemos aquí, a través de la pantalla de Canal 9. Los departamentos Almirante Brown, General Güemes y Maipú. Las vivencias de nuestra gente de campo. Nuestros paisajes. Nuestra fauna en distintas épocas del año.
Esta vez una visita a un lugar donde teníamos el compromiso de estar. En tantos caminos recorridos, ya hace tiempo dimos la palabra de visitar a este criollo sin igual. Es así que nos dirigimos al paraje San Agustín, distante a unos 25 kilómetros hacia el este de Juan José Castelli. Primero, por la ruta nacional número 95 y luego en caminos terciarios hasta la tranquera de este hombre. De a caballo, de espuela y alpargata, de sombrero, de cuchillo a la cintura, así es él. Hoy le presentamos las vivencias de don Helvecio Roldán en el impenetrable chaqueño. Helvecio Roldán, bueno, sí, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? Bueno, lo veíamos que venía del campo. ¿Cómo anda? Bien, bien, todo bien, al pelo. ¿Qué tal andan los animales? ¿Cómo anda el campo? Bien, bien, demasiado, estamos bien por ahora. Agua todavía tenemos. Sí, sí, todo al pelo. Don Helvecio, usted es nacido y criado acá en la zona. Yo casi, acá un poco, 2 kilómetros está la casa de mi padre. Ahí nací y me malcrié. ¿Se quiso de quedar siempre por acá? Sí, 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 acá nomás, sí. Mientras que no me corran, voy a quedar por acá nomás, sí. Así es. ¿Y dedicado a qué? ¿Qué hace aquí en toda la jornada? Vaquita, chivo, de todo un poquito. Sí, la chacra también sembramos algo siempre. Sí, sementera baja, maíz, batata, eso, mandioca, zapallo. Sí, y después los animales, después más me dedico a los animales. Quiere decir que lo atrapó el impenetrable desde el nacimiento. Exactamente, sí, sí, sí. Fui a la escuela por acá nomás, fui también al pueblo antes un poco, pero más fui acá al paraje Las Flores, que está más o menos 8 kilómetros por ahí más o menos. Sí, iba a caballo en aquellos tiempos, ahí iba a la escuela. Y ahí terminé la primaria, ahí, en Las Flores. Sí, sí, en el paraje Las Flores, sí. No había escuela acá todavía. Esta escuela no hace mucho que se hizo. Escuela de San Agustín, esta es la 960. Esta es la escuela de San Agustín, sí, 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 así es. ¿Y San Agustín, a cuánto está de Bermejito, de Castelli, de Miraflores, de Espinillo? ¿A dónde San estamos? San Agustín está, de Bermejito está como 35 por ahí, y de Castelli está 25. Y acá a pocos kilómetros tenemos la ruta 95, la que la pasa. Esto está acá, 3 kilómetros, sí. Eso es como el medio del monte, porque vemos realmente que hay mucho monte, sí, todavía, sí, ¿no? Sí, mucho monte, sí, se lo explotó, se sacó más, pero hay mucho monte todavía, sí. Y ahora, don Roldán, usted, de los de andar a caballo, no perdió la costumbre, que muchos ya la perdieron, ¿no? Sí, sí, no, yo no, pero yo si no ando a caballo, estoy enfermo, sí, todos los días casi salgo a ver mis animales. Así. ¿Podemos recorrer un poco las vacas, los chivos, cómo andan? Bien, bien, todo bien, al pelo. ¿Cómo viene su familia? ¿Con sus hijos, su señora? ¿Cómo está conformado? Usted arrancó aquí de cero, ¿no? Yo arranqué de cero, acá por acá. Por acá empecé a limpiar yo. Cuando iba a hacer mi rancho ahí. Ese era mi primer rancho. Ahí donde está el carro. Aquel donde está el carro, mirá. Qué bueno. Ahí al otro lado tenía una piecita de barro. Y ese era mi... Era todo monte esta acá. Y ahí empezamos a limpiar. Limpiar. Hicimos chiquero, corral. Y así. ¿Toda fuerza de hacha y pico? Hacha nomás, de motosierra. Después ya compré una motosierra cuando pude. Una motosierra y ahí fui haciendo. Ese era más fácil, ¿no? Porque sí, el hacha es un poco, sí, bastante dura. Pero con la motosierra sí, ya. Sí, motosierra, juego también. ¿Qué más? Y así se hizo. Todo este era monte acá, todo. De Venezuela, todo monte. ¿Y cuántos años que está en este lugar precisamente? Porque antes estaba con su papá. Sí, 27 años más o menos que estoy. Sí, sí, sí. Porque mi hijo, el mayor, tiene 25 y a los 2 años nació él, así que 27 años más o menos hace, sí. La verdad que empezar de cero y tener todo esto, las vacas vemos que están ahí encerradas, que hora de encierro. ¿Tiene alguna para el ordeño o no? Sí. ¿Y la doña es la que ordeña? Mi hija ordeña, sí, ella ordeña.
Panadería y Heladería Pelín. Lo mejor en panificados y helados está aquí. En panadería, bizcochos, facturas, tortas, grisines, cañoncitos, todas las masas dulces y pedidos especiales. Nuestros helados son artesanales y fabricados con las normas vigentes. Todos los gustos y con recetas propias. Visita nuestras sucursales en toda la región y nuestra casa central en Avenida San Martín 262 de Juan José Castelli. Panadería y Heladería Pelín. Rico, natural y hecho en el impenetrable. Para almorzar o cenar en Juan José Castelli, le recomiendo Comedor Mis Nietos, en Avenida Juan Domingo Perón, Castelli, Chaco. La Casa del Millón de Artículos, Casa Gudel, electricidad, iluminación, ferretería, indumentario de trabajo, librería, bazar, artículos de caza y pesca, regalería, juguetería, joyas en oro y plata, acero quirúrgico, grupos electrógenos con garantía de fábrica, bombas para agua, máquinas de cortar césped y lo que te imagines está en Casa Gudel. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Consulte precios por mayor y menor. Envíos al interior. En Castelli, Avenida General Güemes y Calle Mariano Moreno. Casa Gudel, la casa del millón de artículos. El supermercado de las frutas y las verduras ahora está ubicado en su nuevo local, en Calle Holzer y Avenida Juan Domingo Perón. Avenida Frutería y Verdulería, al lado del Salón del SUOEM. Todas las frutas y verduras frescas, con la cadena de cuidado correspondiente. Además, productos de río y de mar. Incorporamos conservas, comestibles en general y carnes especiales. Frutería y Verdulería Avenida, el supermercado de ventas por mayor y menor de frutas y verduras. Visítenos, recorra nuestras góndolas, consulte nuestros precios y conozca nuestro nuevo local pensado para usted. Avenida Frutería y Verdulería, en su nueva dirección, en Calle Holzer y Avenida Juan Domingo Perón. Los esperamos. Mueblería de Lucio Emilio Benz. Una amplia gama de muebles, juegos de living, mesas, aparadores, heladeras, cocinas, camas, grupos electrógenos, estufas, caloventores, pavas eléctricas, equipos de audio. Consulte nuestros planes de financiación. Créditos a sola firma. Mueblería de Lucio Emilio Benz en Avenida San Martín de Juan José Castelli y Avenida San Martín, en la localidad de Miraflores. Mueblería de Lucio Emilio Benz. Calidad y respaldo. En Castelli, Action Servicentro Feter. Refinamos nuestros combustibles con la más alta tecnología y estándares de calidad, tanto para el consumidor final como para la industria de la aviación, marítima, el agro, el transporte y otras industrias. Lubricantes Castrol, la mejor atención, mini shop las 24 horas, café, carbón, hielo, bebidas, comestibles y agua caliente. Pago fácil de atención exclusiva en Avenida San Martín y Belgrano de Juan José Castelli. Acción Servicentro Peter. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Teléfono 3644-471-171. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Báilame. Correa, muebles y aberturas. Fabricamos a medida aberturas de algarrobo y aluminio, placares, camas, mesas, sillas y modulares, para que su cocina siempre luzca como nueva. Mesadas de mármol y acero inoxidable a medida.
Correa, muebles y aberturas. Visítenos y compruebe la calidad de nuestros trabajos. Pida presupuesto. Avenida Héroes de Malvinas, 268, Castelli, Chaco. ¿Y me vas a contar o no cuál es tu técnica de relajación? Ah, sí, mira. Entro a mi correo electrónico y veo el resumen digital que me mandaron de la tarjeta de crédito. Abro mi home banking del nuevo Banco del Chaco y pago todo de un clic y listo. Pero no entiendo qué es lo que te relaja. El tiempo que gano en hacerlo de esta manera, nena. Home banking. Relájate vos también. Con tu resumen digital y el home banking del nuevo Banco del Chaco, te ahorras mucho más que tiempo. Es más fácil, más seguro y mucho más cómodo. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. Son los corrales que donde están algunos y aquí, sí. Allá tiene otros, no, cerca del monte. Esos están atados nomás. Ajá. Los atos nomás por el frío ahí. Vamos. No son terneros pateadores esto, ¿no? No, más o menos, no, pero no son de joderlo mucho. ¿Los vende o los come? Los largos. Y no, y los vendemos, vivimos de eso. Sí. Más que uno vive más de eso, yo. Sí, sí. Va saliendo la carne vacuna y con eso va haciendo cosas acá en el campo. Exactamente, sí, exactamente. ¿Ve? ¿Y quién? Este dice que no es de joderlo mucho. No, arisco son. Y no le habrá puesto nombre todavía este, ¿no? No, todavía no. Aquel sí hace rato que está atado. Porque la vaca se va de acá. Se va para la casa de mi hermano, entonces lo atamos. Ese se llama Morocho. ¿El Morocho? El Morocho, sí. Mi hija le pone nombre. ¿Le puso cadena a este? Porque este sí. Es muy bravo. No, porque está y empiezan a mascar la soga. Entonces, cuando son más grandes ya empiezan a mascar. Entonces le ponemos cadena. Roldán, usted nunca perdió la costumbre de andar así como anda, ¿no? No. Supimos por algunos lugareños acá que usted es un hombre bien de campo. Sí, yo siempre uso todo así. Tengo delantal de suela, tengo todo mi equipo de campo. ¿Y cómo me decía hoy la frase, un gaucho sin sombrero, cómo era? Ah, no, yo nací un gaucho en cabeza. ¿Y esta, ahí están mezclándose con las chivas ya o no? ¿O las ovejas? Esa chiquita, esa nació hace 4 o 5 días, la ternerita esa blanca. Ajá. Sí, la majada ya se empieza a arrimar. Y esa vaca no se va a arrimar mucho porque por ahí puede enojarse. Este le dura un montón el agua. Fíjese cuánto hace que no llueve y el agua que tiene todavía. No es honda, pero tiene ahí, le dura un montón. Ahora bien completo está el campo porque tiene ovejas. Chivo me dijo que tiene, sí, también. También, sí. Bueno, patos, vemos que están. Patos, gallinas, pavos, de todo. No mucho, pero hay un poco, de todo un poco. Sí. Y ovejas hay como 40 por ahí. Y las chivas son más. Como 70 por ahí las chivas. Sí. ¿No viene el león? Sí. ¿Alguno que le robe, le saque? Hace daño, todos los años. Estos tiempos. Hace 2 años me mató 20 ovejas ahí. 13 corderos y 7 ovejas grandes. Así grande, semejante huella tenía. Y lo hice correr con los perros y se fue. Se fue un tiempo. Y el año pasado, en septiembre, me mató 4 más. Una tarde, así como estas horas, me mató. Me fui, yo los encontré calientes todavía los bichos. Sí, los mató y los dejó. Uno llevó y comió. También lo hice correr con los perros, se fue. No son vaquianos los perros. Sí. Y así siempre viene dañino, una plaga, león. Sí. ¿Y usted no es de cazarlo, no es de salir a mariscarlo? No, y lo buscamos con mi hijo, lo buscamos, pero mañero se va. El perro tiene que ser vaquiano, no es todo perro que lo corra, león. No es todo perro que lo corra, sí. ¿Y esa carne que usted encuentra ahí, me dijo que encontró ya caliente todavía, no la puede consumir después? Yo no la comí, la comieron otra gente, yo no la pude comer ya, no.
No, porque agarra gusto a pasto, ya no... Le agarra idea a usted para comerlo. Exactamente, sí. Sí, sí. Así es. Esto es producción 100% acá de la casa. Casero nomás, sí, casero nomás, sí. Es el chorizo y la morcilla blanca. Y este es el chicharrón de chancho. Permiso. Casero, sí, sí, sí. Este sería el chorizo entonces. Es el chorizo, sí. Y este es 100% de acá. De acá, todo de acá. Oh, sí, 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 todo de acá nomás. ¿Y cómo sería la receta? Y esto, y bueno, en 10 kilos de carne, se pone 5 y 5, mitad y mitad siempre, mitad de chancho y mitad de vaca. Y ahí se lo va condimentando. Este es mitad y mitad. ¿Qué condimentas, por ejemplo, le pones? Pimienta, ají molido, ajo, vino blanco. Un vino blanco, yo le echo en los 100 kilos, le echo un litro de vino. ¿Y después para embutirlo, para cómo hace? Todo con casero nomás, con la máquina casera. ¿Y esto cuándo lo hizo más o menos? ¿Hace cuánto hace tiempo? Hace 8 días, sí. El domingo terminamos, así que hoy es lunes, ¿no? 9 días. ¿Y esto me decía que es morcilla? Esa es la morcilla, esa se hace con la cabeza, las patas, el chancho y cuero de chancho. Y pedacitos de carne de vaca, así, venitas, todo eso, se lo va a servir bien. Y de ahí se lo muele, bien se lo muele, y ahí se lo condimenta y se lo va a servir. 5 minutos se cocina la tripa nomás, porque la otra carne ya está todo cocinada. Todo cocinado. Exactamente. ¿Y este es el famoso chicharrón? Es el chicharrón, sí. Es el chicharrón picado a cuchillo. Ese es para comerlo así nomás, con pan, torta, eso. Uno come unos 2-3 pedazos de eso y puede andar todo el día con un pedazo de pan. Sí, es muy lindo. Muy llenador, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy lindo. ¿Y este es de chancho, 100%? Ese es de chancho, sí, ese es de chancho nomás, sí. Aquí también se ve el autosustento, digamos, porque tiene la carne, tiene prácticamente todo. Todo, todo, sí, sí, sí. No mucho, pero siempre hay. Siempre. ¿Y hace cuánto me decía que le había llegado la luz? Y hace como 5 años más o menos ya, sí. ¿Cómo le habrá cambiado la vida, no, desde ese momento? Totalmente, totalmente, sí. Totalmente cambió. Ahora veo la morcilla está congelada y antes... Sí. Si no tenía tiempo fresco, no podía mantener nada. No podía mantener, tenía que hacer la medida nomás para comer enseguida, pues si no, eso se echa a perder enseguida. Sí, sí, sí. La verdad que es muy rico el chorizo y la morcilla, el chicharrón, espectacular. Parece que le haya gustado. Sí. Todo muy casero, muy todo de acá, en la tecla con el condimento, todo. Exactamente. Yo nomás condimento siempre. Sí. O sea que los que están viendo van a tener que desear nomás porque usted para vender no hace. No hago para vender, no. Convido, sí, por ahí a los vecinos acá, sí, los que me ayudan, porque vienen los vecinos a ayudarme también acá siempre. Y a ellos sí les convido. Bien. ¿Y ahora cómo sigue, por ejemplo? ¿Está por atardecer? ¿Cómo va a terminar el día? Bueno, hoy nosotros vinimos a cortarle un poco las tareas, pero... Ya está, ahora hay que encerrar los bichos. No me encierra ahí mi hija, ellos se arreglan ya con los bichos. Yo ya de sencillo, el caballo largo, enseguida en el piquete. Le doy un poco de alfa, más ya lo largo al piquete. A esperar otra vez. Mañana hay que seguir otra vez. Mañana hay que seguir. Ahora lo que veo, don Elvesio, es que usted... no ha perdido y ni quiere perder las costumbres de antes, sí, como me contaba, por
las máquinas que usa para hacer chorizo, claro, a pesar de tener la energía eléctrica, la forma y las maneras, ¿no?, tradicionales. Exactamente, sí, yo siempre quiero mantener eso porque se está perdiendo todo, ¿no? Muy raro es el que hace ahora con la mano así, todo eléctrico, todo. Sí. No, yo todavía hago así nomás. Y así nomás pienso seguir haciendo. Mientras haga, voy a hacer así nomás, sí. ¿Y algo se habla de los mitos, de las leyendas de acá? De ¿alguna vez lo asustó algo acá en el campo, en la ruta, en el camino? Una sola vez la luz esa que me apareció en la ruta. Una vez venía de la casa de mis parientes acá y me apareció esa luz. Pero después nunca más. Sí, sí. ¿Cómo fue esa aparición? ¿Cómo usted venía? Bueno, salí, andaba en un potro y venía por la ruta y sale la luz de un costado de la ruta, pasa para el otro costado y ahí queda. El caballo se queda parado en la ruta, en el medio de la ruta. Yo lo animo y me doy vuelta al sombrero y lo animo y sigue bien. Llegué a la tranquera y ahí yo vi que el caballo estaba asustado, pues se dio vuelta y miraba y bujaba. Ajá, hacía sonar las narices. Ahí no me dejaba subir, sí. De ahí hasta que lo pude montar otra vez y seguí. Y fui, lo desensillé, lo largué y amaneció ahí nomás dando vuelta al caballo, se estaba asustado. Hasta el otro día recién se fue a comer. Busqué a los compañeros, los junté y ahí recién se fue a comer. Pero quedó mal el caballo así, ¿no? Se ve que se asustó muy mucho. ¿El caballo se asustó? ¿Y usted? ¿Y usted? También sí, pero no tanto. No era demasiado, no me asusté tanto como podía asustarme peor. Pero demasiado no tanto. Sí, venía con ese temor ya, sí. Sí, un poco de miedo, ¿no? Porque pasa la luz, queda del otro lado y después tuvo que venir y... Pasó la luz esa, no era lindo, parecía que me corrió algo, un frío por todo el cuerpo, sí, no. Era joven, sí, 17 años, 18, no me acuerdo bien. ¿Cómo era esa noche? ¿Cómo estaba el clima? Llovinando finito estaba, así. Pero estaba claro, había luna, no estaba tan oscuro, o sea que se veía bien. Se podía venir bien, porque había luna. ¿Y tenía necesidad, mucha necesidad de venir, por eso vino? Y sí, porque antes mi papá me decía, andá y volvé, y uno tenía que volver, sí, andá y volvé, porque al otro día había cosas que hacer, éramos solos encima nosotros, y teníamos que estar, sí, y obedecía a mi padre siempre. Eso sí, hasta que el último, cuando él me decía, andá y volvé, tenía que ir y volver, sí, antes que amanezca. A veces llegaba por ahí de algún baile cuando venía amaneciendo y se había que hacer y ya tomaba unos mates y ya seguía a mitad a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y ahora nada de andar durmiendo hasta las 12, no, hasta las 2 de la tarde? Jamás me dejó dormir mi papá y hasta ahora yo por ahí, a veces me quedo un rato más, pero hasta ahora no soy de dormir así. Aunque no haga nada, pero me levanto. Yo siempre le digo a mi hijo, por lo menos hay que levantarse, está. Entonces uno ve algo, lo que pasa, los bichos, acá cualquier cosa. Hay que levantarse temprano, así me crié yo y sí, así crié a mis hijos también. Este es el paraje San Agustín a mediados de este año, el 2018. Notables cambios en el paisaje por las bajas temperaturas de aquel momento. Don Elvesio Roldán no dejó nada entrever, lo contó prácticamente todo, aunque seguramente algo dejó para una próxima visita. Nosotros con el Impenetrable TV nos vamos a reencontrar el próximo sábado con más de este paraje en la actualidad. Más vivencias del monte adentro, realidades del Chaco profundo que solo la podemos compartir aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta entonces. Hola, estamos en la Casa Central de Metz, tu concesionario oficial Peugeot. Aquí llevamos entregadas más de 10.000 unidades a familias que disfrutan de su Peugeot en toda la provincia del Chaco. Con nosotros no tenés que tener suerte, podés tener tu cero kilómetro muy fácilmente.
Con una mínima entrega y cuotas sin interés, maneja este 208 por solo 4.000 pesos al mes. Si querés cambiar tu auto por este espectacular 208 y que te reciban tu usado por el mejor valor, comunícate ahora al 3624-642020. Trae tu vehículo usado y lo cotizamos en el acto. Aprovecha nuestras imperdibles promociones. Tenés una bonificación de 56 mil pesos, descuentos durante 6 meses en el seguro del auto, descuentos en el flete, 5 mil pesos para el patentamiento y además gastos de suscripción bonificados. En un 208 encontrás confort, tecnología y diseño. Pantalla táctil de 7 pulgadas, techo panorámico, sensor de estacionamiento, computadora de a bordo, cámara de retroceso. Todo esto lo podés tener sin esperar, porque te ofrecemos financiación directa de Peugeot, totalmente en pesos, sin intereses y con entrega asegurada. Mándanos un WhatsApp ahora al 362-464-2020 y te contamos cómo vas a obtener tu nuevo Peugeot. En MED tenemos el mejor servicio postventa para que hagas con tranquilidad los controles que tu cero kilómetro se merece. Esto es MED, tu concesionario oficial Peugeot. Vení a visitarnos a cualquiera de nuestras sucursales o mándanos un mensaje ahora, un WhatsApp al 362-464-2020. Te esperamos. Sakura, belleza de manos y pies. Uñas esculpidas con diseños únicos para que luzcas manos hermosas en ocasiones especiales y en el día a día. Atención especial en cumpleaños infantiles con maquillaje artístico. Atención a domicilio y turnos disponibles para sábados y domingos. Sakura, belleza de manos y pies. Contacto 3644-626505. El sorteo final del Bingo de Oro Millonario juega por una Toyota Hilux más una casa rodante para cuatro personas y cerca de 2 millones de pesos en efectivo. Además, podés seguir ganando con las raspaditas, premios instantáneos y muchos cartones de regalo. Apúrate a conseguir tu Bingo de Oro Millonario. Lotería Chaqueña. Ganás seguro. Te acompañamos estés donde estés para mantenerte informado de lo que sucede en cada punto del Chaco, el país y el mundo, con señales propias autorizadas por el Ente Nacional de Comunicaciones. Desde la localidad cabecera del Parque Nacional El Impenetrable. 107.1 FM Los Ángeles, Miraflores. En la capital del norte chaqueño. 99.3 FM Los Ángeles, Castelli. En la ciudad balnearia. 101.9 FM Los Ángeles, Villa Río Bermejito. Y en corazón del impenetrable Chaqueño. 100.1 Ecos del Monte, Misión Nueva Pompeya, llegando a la provincia de Formosa, Cadena Los Ángeles, cada vez más alto, cada vez más lejos, en todas partes con vos.